Vámonos. Madre mía. Por arriba y del lado. Por arriba y del lado. Tiene la policía cruzada, ¿no? No. Sí, te he visto. Te he pillado, te he pillado. Sales patinando. ¿Me entiendes? Ahí son, puticos, ¿eh, modus? ¡Me van a aburre! ¡Cago en sol! ¿Quién es este que me va a frenar? Pues... ¡lo he pasado de milagro! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo. Aquí estamos a pelearnos en el barro, estamos con Spin Tires Mad Runner. Vamos a darle cañita con Saxo Is Love, así que nos vamos a pelear, pero bien, durante este directo. Y a ver de qué somos capaces. Es su primera vez en el juego, es muy novatillo en el juego, así que habrá que hacerle un poco de tutorial aquí en directo. Y nada, como siempre, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar por aquí un día más acompañándonos con nuestra locura. Están en el TS Ranka y Astral Corte también haciéndonos compañía. Astra creo que se va y Ranka no sé lo que hará, pero bueno, estarán aquí con nosotros de momento. Y bienvenidos, gente, muchas gracias por acompañarme. Como digo, vamos a desmutear TS. Ya tengo el juego abierto y todo y entramos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué pasa aquí? Buenas noches. ¿Cómo buenas noches? Si hace un sol, bueno, sol. ¿Quién dice sol en Euskadi? Lo que hace es calor. Hoy se está medio bien. Será ahí arriba. ¿Cuándo Aseto? Estuvimos ayer en Aseto, compañero. Vale, pues estoy dentro. Vamos a poner esto por aquí. Hola, buenas tardes. Uy. Vale, Islof va a llevar gasolina, yo voy a llevar troncos, tendremos que hacer varios viajes y vamos a poner el mapa. Si marco yo, dices que lo ves, ¿no? Creo que sí. Dale, sí, ¿ves? Vale, pues lo primero, estación de combustible. Buah, pero tienes que hacer el camino, ¿no? Sí, sería lo suyo. Pero bueno, ahora salimos derecha y ya está, no tiene mucha pérdida, ¿no? La cosa es ese puente de ahí. Marcas así, mira. Es que si te marco uno a uno, tú no los ves, solo ves el primero, creo, ¿no? ¿O ves todos? ¿Tú ves el camino que he marcado? No, el tuyo no. Pues nada. ¿Tú ves el mío? Sí, una línea. Solo una línea, ¿no? Guay, tengo un espiral aquí hecho de puta madre. ¿Dónde va esa línea? Ah, no, vale. Nada, lo primero aquí. Este va a ser el punto conflictivo, ¿no? Venir al puente este. Bueno, el puente. Quien dice puente dice río. Sí, ya sabes lo que hay ahí. Todo por esto, me cago en la refrigeración líquida esta. Tengo la refrigeración líquida petada y si escucháis algún pitido raro durante el directo es eso. Venga, va, vamos, del tirón. ¿Tienes el camión enchufado o no? ¿El qué? El camión en llegado, ¿lo tienes? No lo digo, tu camión. Mi camión no está parado. Ah, vale, vale, por eso. Venga, vamos a poner esto por aquí. Y nada, como veis, los del directo, nuevo marco, nuevo overlay para los directos. Yo creo que queda todo un poquito más limpio, ¿no? Que antes. Las votaciones, por lo menos en Twitch, eso dicen. O sea, en Twitch, en Twitter. Venga, me monto aquí y arrancamos. ¿Cómo era para arrancar esto? Acelerando. A ver, habla. Hablo. Yo tengo que bajar el volumen del juego un montón, ¿eh? Si no, no te oía. Voy a hacer eso. Pero bastante. Ajustes, volumen de recepción de voz, ¿no? Y transmisión de voz, ¿no? No, pero eso va al cero. ¿Cómo al cero? Para hablar por el juego. ¿Qué lo has bajado? ¿De Windows el...? Este? Sí.
Me cago en la refrigeración, me va a estar tocando los huevos todo el directo, ya verás. Se oye ahí. Ya, es que se para el ventilador y empieza. Uy, no sé, tío. ¿Qué iba a hacer yo? Bajar el juego. Y el perro, el Islop. Y el perro, como siempre, del Islop. Ese es el vecino. Es el ladrando. Sí. Se pone a ladrar el camión BMW, sí, porque no sé ni qué marca es el camión, pero bueno, voy con emblema BMW. Islof, me pone mala conexión. Sí, a mí también, pero me pone latencia. Ya conexión está. De ping, o sea, de 30, porque has tabulado. Vale. ¿Estamos, entonces? Estamos. Venga. Tú delante, yo delante. Tira tú delante. Nos fiaremos. La cámara de los pedales se ve extraño. Sí, es que he quitado... ya lo diré. He quitado el foco, tío. Es que hace mucho calor. Y se ve raro, lo sé, porque es una cámara mala. Vale, freno de mano está puesto, sí. ¿Quieres girar? Gracias. Menos mal. Llevo todas las ruedas y diferencial activado. Llevas todo activado, ¿no? Islo. El diferencial no. No es necesario, ¿tú crees? Me cago en la refrigeración. Sí, 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 es necesario, ahora va mejor. La marca del camión es Rusiki Rusiannen. Rusiannen. Sí. Madre mía. Te digo que es por aquí, ¿no? Espera, porque es que no tengo for feedback ahora mismo. Yo también no tengo for feedback. ¿Por qué? ¿Motivo? No lo sé. Sabes que toca, ¿no? Reiniciar. Sí. ¿Se pierde la partida? ¿El qué? Sí, nada. Sí, sí, porque el servidor lo creo yo. Voy a cerrar el juego por completo. PC nuevo, sí, ¿no? No, voy a cambiar la refrigeración y la caja del PC. Voy a poner otra líquida y cambiaré eso, la caja también. A ver, crear punto de encuentro para amigos. Invitar amigos. ¿Dónde estás? Isla. ¿Y Alcibo dónde está? Al Bizu al final nada, no lo tiene. Alcibo. Me voy a cagar en... En los perros Islo. Maldito el día que te compraste un micro de esto, que se acopla todo. Vete a la mierda. Si me estáis escuchando por los cascos vosotros. Pero se oye igualmente el pitido. Una C, güey. Está en ello. Ahí está. Refrigeración antes de la subida, sí. La voy a necesitar. ¿Preferís que ponga la cámara del juego? Yo lo que prefiráis vosotros. Puedo poneros esta otra. Ahora se ve en negro, pero ahora lo veréis. Y me voy a cagar en el puto ventilador. Si queréis os pongo esta. Va, pues píllate la gasolina ahora. ¿Gasolina yo? Sí, ¿eh? ¿Por qué? Motivo. Tú los troncos, no sé si vas a ser capaz. ¿Por? No sé. Bueno, vale, dale. Venga. Ah, he pillado la gasolina. Pillas tú la gasolina, ¿no? Venga. Pero... LOL, ahora es diferente el... Hostia, si le puedo poner... Hostia. Amigo. Ahora es diferente el remolque. ¿Qué ha pasado? Uy. Ah, puedo llevar el pequeño. Llevo el pequeño mejor. Nada más. Pinza grúa posición. Me voy a cagar en esta mierda. Pinza grúa. Carro para troncos. Quiero los largos. Necesito carro de troncos. Pero ahora este no me deja. Transportador de troncos.
Ha cambiado el camión, ahora yo tengo el... Morques, Ah, es que hay más para abajo, coño. Yo quiero esto. Y para esto necesito... el transportador. Vale. Era el largo. Instalar. Ahí, ahí. Gira. Ahí, ahí, ahí. Este es el bueno. Y la refrigeración, no. La refrigeración no es la buena. El Streamlabs o algo no te va, ¿eh? ¿El qué? El Streamlabs. ¿Por? Que le he dado a suscribir y no sale. Tienes que compartirla, ¿eh? ¿Qué va? ¿Estás renovando mes? No. ¿O es nuevo? Se me olvida y... No sé, es que, es que en el chat no ha salido nada. Normalmente sale en el chat también. Por eso te lo digo. Vale, pues ya está, ya tengo el remolque. Debería haber salido en el chat. Por eso te digo que algo pasa por ahí, tengo todo abierto. Uf, qué asco de refrigeración, no puedo, tío. Vale, vamos. Bitch, si me deja esta mierda. Es que estoy parando el ventilador y todo, tío. Por culo. Dale calor. Ha cambiado el mapa, ¿no? Sí, este es otro. Espérate, es verdad. Hostia, pues sí. Cambia el mapa, tú. Bueno, pues este otro. ¿Qué más da? Gasolina, lo primero. Estación de combustible, aquí. Ahora veo. Estación de tronco. Ah, vale, todo recto, sí. Camino está abierto, pone ahí en medio. Venga. ¿Tiras tú primero? Que no me sale la ruta. ¿A ti te sale la ruta? Topa adelante, sí. ¿Tienes for feedback? No. Yo también sigo sin for feedback, tío. Uf, que no tira esto, ya. Con todas las ruedas y todo. Ya está todo. Ya se quedan callados. Cámara desde fuera, preferís cámara desde fuera, ¿eh? Pero pon todas las ruedas, tú. Es por aquí encima, güey. Ya sale, ya sale. Es por aquí, izquierda. Creo. ¿O no? Que se quedan callados también. Sí, 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 es... no, ¿izquierda o no? Sí, 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 izquierda, izquierda, izquierda. ¿Qué dices? Sí. Espérate que me caigo aquí, al mar. Pacífico. Míralo. ¿Va guay el juego con volante? Cuando va el for feedback, sí, ahora mismo no sé. Igual es porque es online o algo. ¡Me cago en la mierda la refrigeración! ¡Hostia! No me jodas, no, tío. No, a mí sí. Es un ruido ahí súper... Me cago en la hostia, tío. Esto en segunda no puede. ¿Y ahora qué? Todo erecto. Tenemos que traer los troncos aquí, creo. Sí, al aserradero, ¿no? Sí. Pues mola un montón la física del barro, Sí. Ya verás cuando te quedes enganchado 18 veces lo que te van a molar. Dani, ¿por qué no entras hasta que te vayas? No, me voy ya, ya. Sí, ya. Claro, eso decías hace una hora y cuarto. Pero me voy ya, tío. Déjame un segundo, que tengo que hacer una foto. Voy a las... Ah, no, ya está. Voy a las... ¿A qué hora pone? A ver. Pues yo prefiero el onboard, chavales. Voy más a gusto. Tenéis que cargar aquí, en el aserradero, ¿no? En este no. Me cago en Dios. Aquí en el aserradero entregamos. Entregado 0 de 8. Tenemos que cargar en el... o en el kiosco de troncos. O en el kiosco de... o en la estación de troncos esta, que viene a ser prácticamente lo mismo. Lo primero irá por gasolina, porque lo que falla en este juego siempre es que nos quedamos sin sopa. ¿Cómo bueno, se pone? A partir de las 10 todos saben la fórmula de...
a partir de las 10 la fórmula. Fórmula 3, la clásica. ¿Cómo se pone la cámara interior? Con los controles. Yo tengo un par de botones en el volante asignados para cámara exterior y cámara interior. Ah, ya está. Tonto es el Isla. Sí, sí, pero me ha regalado el Speed. Y tonto. Recto, ¿no? Supongo. Sí. Es que... Dios. En el kiosco de... ¡Roncos, me cago en Dios! Tío, estoy hasta los cojones, ¿eh? Así no voy a aguantar mucho rato, tío. Me voy a meter un puñetazo al final a la refrigeración y ya verás qué bien va a sonar. Que no tira el bicho este. Es por izquierda, ¿por qué te complicas la...? Bueno, vale. Hay agua ahí, pasando. Voy a partir el ventilador al final y a tomar por culo, tío. Pero no puedes desconectar ese ventilador solo. Es que es de la líquida y tengo el ordenador aquí metido en el puto zulo del mundo, tío. Y no puedo ni agacharme prácticamente a verlo, tío. Y no sé ni dónde va enchufado ese ventilador, tío. Bueno, me pido, chaval. Venga, puto. Venga, Dani, que vaya bien. Ah, va, tío. El remolque no tiene tracción, ¿no? No, el remolque no tracciona, ¿no? Me voy a cagar en todo. ¿Te imaginas que es el freno del camión? Sí. Toca tu primera, ¿eh? Y... Buenas, Kraken. Es que esto no puede ser así, tío. Esto no... Es que no. ¿Pero de qué? ¿Es el proce o qué? Sí, de la líquida del procesador. Ah, pues entonces eso no lo puedes enchufar. Pero tiene dos ventiladores. Quiero dejarle uno, aunque sea de momento. Entonces sí, pues será un Molex, y más un conector de estos cutres. Sí, de ventiladorcillo de estos, pero ¿dónde va? Es que... Y como lo tengo aquí metido en el culo del mundo... Pues ¿qué no... tienes? ¿Los cables están ocultos o están a la vista? No los veo. Además, donde está metido el PC, menos todavía veo. No, los de la torre, digo, los que van por dentro de la torre. ¿Están a la vista? Ah, no, todos por detrás, tío. Pues entonces es que sacar la tapa atrás y encontrar el conector. Vamos, sacar el PC entero de ahí. De la mujer. Desenchufar todo y sacar el PC entero. Ya la semana que viene, no, la siguiente lo haré. Después de fiestas, llevaré el PC, voy a cambiar la caja. Y me va a quitar un casco para cuando suene. Cambiaré la caja y cambio la refrigeración entera. Quiero quitar esta y poner otra. Y no sube el filtro del TS un poco. No, si es que no es el TS, se mete al micro del directo también. Ah, claro. Que al final. Calla aquí delante. Hay que tirar a la derecha del almacén un poco, ¿eh? En teoría nos manda por aquí, por el medio del río este, pero. Hostia, tú que no puedo frenar. Que no frena, tú. Freno mano. Ya estamos casi, ¿eh? Ah, es ahí adelante. ¿Hola? Es eso, ¿eh? Tú. ¿Pero esta es la gasolinera? Sí, este mapa es mucho más pequeño que el otro. Aparece muy grande, pero recorréis muy rápido. Vete alternando entre cámaras. Yo lo que me pidáis vosotros, gente. Si queréis os dejo esta, si queréis os dejo la otra. Vosotros mandáis. Pues es un garaje. Pues la gasolinera tiene que estar por aquí. Es un mapa, según marca el mapa. Te falta más puntos de garaje. Sí, hay que llevar puntos de garaje para poder desbloquear esto. Está más para adelante, ¿no? Pues... Sí, no, está... Es un poquito más adelante, sí. Tiene que ser por aquí. A la derecha. Ah, está aquí, mira las cisternas, tú. Vale, recarga el camión y recargas... la cisterna también. Esto con el ratón. Hola, ya llevo el motor a 24 del año.
Yo creo que llevo. Creo que llevo puntos de reparación. Ah, 24 de 600, o sea. Ah, vale, vale. O sea, queda de 100 o algo así. Ah. Vale, reposte, voy aquí atrás, a donde estábamos. Se hunde aquí, tú. ¿Y no tenéis un remolque que traccione en vez de andar tirando de un carro? Es que es necesario tirar de carros porque tenemos que hacer trabajos ahora, no es ir por libre simplemente. ¿Cómo has llenado el camión? Con el ratón. Bájate, pon cámara exterior y con el ratón acercas como en el garaje. Como cuando haces en el garaje al principio para elegir esto. Pero solo me sale para el remolque. Tiene que aparecer repostar por ahí. El remolque y el camión automático, creo que es. Ah, ahí está. Pero me deja llenar el remolque. Buah, ya verás después para girar con esta mierda remolque que llevo. Ya verás para girar con esto. Ya verás qué puño se va a llevar esto. A ver, voy a ir planificando la ruta. ¿Sabes qué? Que... Desde que hemos salido llevaba el freno de mano puesto. Yo te creo. Que la acabo de ver ahora con la de la gasolina. Es que no se le puede dejar solo. En los facepalm. En fin. Estación de troncos, y tenemos todo aquí al lado. Este mapa es una puta mierda, tú. TF4. ¿Vamos al otro? Es que, ni vale, mejor, es que ya estamos aquí y tenemos la estación aquí al lado, tío. O sea, esto no tiene misterio alguno, ¿no? Bueno, sí, espera. Llegar al aserradero va a tener... No, es que... Nah, esto es una mierda, tú. Vamos ya a... Es muy pequeño el mapa. Sí. Vamos a hacer el otro. Solo para amigos. ¿Isla cuál era? La Ciénaga, ¿no? Puta idea. Sí. La Ciénaga. La casa de Islo. Buenas, Tavi. Ese Rocky, muy buenas, tío. Había un mod para las cámaras que funcionan. Sí, hay mogollón de mods, lo sé. Pues no tengo ninguno puesto ahora mismo. Tenía desinstalado incluso el juego. Vamos a, sin más, a echar unas risas, poco más. Para que aprendáis los cómo va. Otro día ya entraremos con Dan y... Y a ver si lo conseguimos barato para arranca. Es un paquete. Ya he aprendido a quitar el freno de mano, es un paso. Sí, ya hemos avanzado un poco. A ver, transportador de tronco. Es que esto va a ser una locura, no, yo quiero el grande. El molde de troncos, ¿dónde está el grande? Cuidado, transporte. ¿Troncos mediano? No, yo quiero... ¿Por qué solo me sale troncos cortos ahora? ¿Has puesto la quinta rueda? Sí. Buena idea. Espérate, que igual es... ¡Me cago en igual es la refrigeración! Modo avanzado era aquí. Cambiar de camión. Aquí era este camión. Troncos cortos. Mala el sonido ambiente. Está bien, los gráficos. Está muy bien, sí. Y el piloto animado todo el rato, giras la cámara y te va mirando, ¿sabes? Las animaciones que tiene el pelele están bien hechas. Bueno, troncos medianos, los largos no puedo, pero... No sé por qué. Pero da igual. Venga, va, ready. Vamos a marcar, ahora sí, lo mismo de antes. Hasta el río. Dale calor. Wait, que me lo marco yo también, que si no, no sé para dónde es. Vale.
Hay que cruzar el puentecito ese, ¿no? O sea, cruza a la derecha. Hay que llegar hasta ahí, hasta el río y... Hay que ir a la estación de combustible. Mira dónde está. En el río izquierda, lo más a la izquierda posible del mapa. Sí. Rueda de recambio, no le he puesto. No disponible. No, porque llevo esto, no me deja. Vale. ¿Ready? Sí. Dale calor. Qué guapo cuando enciende. Ya, sí, Polo, lo sé que estaba a 3 euros, pero ha pasado algo raro, porque a mí me salía a 3 euros, pero a Islof no le salía a 3 euros. Y luego hemos ido a pillarlo para arranca y ya estaba 20 o 18 o 15, yo qué sé. Ha pasado algo un poco raro. Y yo cuando he ido a mirar, costaba 17. ¿Y a mí a 3? Mira, tenías 90% de descuento y yo 40. No hay mucha gente en el stream. Aquí en Twitch suele haber bastante menos gente que lo que era YouTube. Yo desde el principio y no molesta tanto. A mí sí, tío. A mí sí me molesta. Es que claro, que esté ahí un ping todo el rato acoplándose al micrófono. Mira, es que se mete mucho además. Bueno, si me callo no lo escucháis, pero es que está wii. Y cuando hablo se escuchará wii. Yo me cagaré en wii. Joder, que se para, que no tira. Hombre, es que estabas enganchado a un tronco. Qué guapo. Hombre, por 3 euros vale la pena. Pero 30... Ya, 30 no. No. Bueno, igual sí, no sé. Por feedback no sé por qué no va del todo, por lo guapo que está. Ya, no sé, a lo mejor es eso, porque es online algún poco o algo. Ese Jin, muy buenas, tío. Uy, me cago en todo. Aquí a la derecha. Voy a partir el puto ordenador al final. Pero sí, yo no paso de segunda en ningún rato. Es que la oferta de 90% era si tienes el primero en la biblioteca. Y si no lo tienes, estaba al 40. La oferta se ha acabado hace 2 horas. Ahí está Polo explicándonos nuestra comedura de cabeza de antes. Muchas bueno, gracias. Pues gracias a eso. ¿Dónde vas por la derecha? Porque aquí hay un campamento para desbloquearlo. Ah, vale. Joder, pues está rentado pillarte el primero y luego la oferta. Y luego el segundo. Sí, bueno. Vale, desbloqueado. Mira qué camión tú. Sí, aquí hay otro. Bueno, pero ahí no me voy a acercar, ¿no? Bueno, pero sí. Es más pepino que el nuestro, ¿no? ¿Se puede cambiar así y así? Sí, avanzado y cambio de camión. Claro, Jin, tío, cualquier cosa me dices, tío. Y le damos cañita. Es que tengo el volante completamente girado a la derecha, pero las ruedas se van recto. Vale, ¿por dónde hay que ir? ¿Hay que bordear eso? Sí. ¿No se puede ir por aquí en medio? No desbloqueas el que hay abajo. Gracias, Rocky, por el costeito. Lo que he hecho ha sido pillar el primero en Instant Gaming por 3 euros, activarlo y pillar este en Steam por 3 euros. Por 6 Mira, euros te lleva los dos, sí. Ese nos ha superado a todos. ¿Qué le ha dicho eso, el Polo? Polo, sí. ¿Y por qué no avisas? Las cosas se avisan. Ay, en cuarta no puede. Y yo no paso de segunda, tú. Gracias, Manuel, por el host. Ya, si al final lo mejor primera y... Es que yo pongo tercera y mira, se para. Sí. Si pillas inercia, va, ¿eh? Pero tienes que ir con la inercia.
Hay que ir mirando el mapa, todo para adelante, creo, de momento, ¿no? Aquí tenemos otro camión, tú. No lo he visto. ¿Dónde? Aquí a la izquierda. Cierto. Acércate para desbloquear esto por fumado. ¿Qué? ¿Por fumado? Vale, porque te tengo con el nombre ese. Idiota. Ah, pero te acercas tú y ya lo desbloqueo yo también. Míralo. Pero yo no quiero este, yo quiero ir con el otro. Lo he dejado aquí todo clavado en la en el agua. A este juego le falta la cámara libre. Creo que ahí también, con mods o... Madre mía, mi remolque que me va a hacer aquí la tijereta. Me voy a cagar en todo. El juego, si se escucha bajo el juego, decirme, lo he bajado bastante para que no... Es que no oíamos, sino el TS. Ya no sé qué hacerle a esta mierda, voy a arrancar el destinador. Uf. Te viene el sufrimiento. El río, ¿no? Tío, me cago en Dios. Hostia. Me está poniendo una puta mala hostia esto hoy. Vuelve a sonar. Te parto en 8, hijo de puta. Oh, bueno, Dios. Al menos se va a limpiar. Al menos se va a limpiar, dice. Por favor, deja de sonar. Por favor. Hostia. Ponle un ventilador al lado. Pero no has oído el problema que estaba teniendo. Es el ventilador de la refrigeración líquida, el que lleva el radiador. Creo que se me lleva la corriente, Que no se lo lleva. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Nivel de agua peligroso. Tira, tira, no pares. Si te paras es peor. Es peor y es peor que voy a partir el ordenador, te lo digo de verdad. Lo voy a puto partir, tío. Y tener que estar todavía una semana y pico así como un hijo de la gran puta, tío. Mala hostia, macho. Un dios. ¡No, no, no, no! ¡Y ahora suena más! Ahora suena más. Eso no más fuerte, ¿eh? Sí, cada vez suena más encima, tío. ¿Lo dejo atascado, pasa algo? Que no va a refrigerar, lo sé, pero pasa algo. Pero de... solo tienes un ventilador ahí. No, el radiador es de dos. Mientras no se queme, ¿no? Es que no sé. Este hijo de puta sigue haciendo fuerza, lo paro, se queda unos segundos, pero luego vuelve a hacer el amago de hacer fuerza. Si sale humo blanco, ya sabes. Corre. ¿Pero qué va? ¿Va a fundirse el ventilador? Pues le estás ahí
Hombre, el ventilador me la suda, que se, o sea, que se funda entero, me la suda. Pues arráncalo. Es que no puedo ni soltarlo, lo intenté el otro día aquí medio tumbado por debajo del cockpit. Y tengo que desmontar la placa y toda la hostia, tío. O sea, es una locura desmontar esta puta mierda. Porque los dos tornillos del fondo del ventilador, puedo sacar los dos de fuera, pero los dos del fondo, tengo que desmontar la placa entera. Pues bloquéalo, páralo con algo y vete mirando a ver si se calienta o... El ventilador, o sea... Si se empieza a calentar, pues lo vuelves a liberar. Ahí está circulando y no sé. Me toca los cojones que todavía tengo que estar semana y pico así. Ya no sé qué hacerlo, tío. Le estoy empujando y todo con el dedo. Lo estoy chetando de vuelta, tío. Pero no, va pocho, va pocho, va menos vueltas de lo que tiene que ir. No puede. El otro va a tope. El otro si lo paro me reviento el dedo. Pero es que este no, este lo paro con la puntita del ciruelo y no me hago ni daño. Pues páralo, ponle ahí algo y ya está. Ya, pero lo paro y se queda unos segundos quieto, pero a los 5 segundos bueno, voy a intentar ponle... hacer la fuerza para moverte. A ver, ponle algo y que se quede pillado y bloqueado y ya está. Pero no va a fundir nada eso, ¿no? O sea, como muchos... No, no creo, no. No, no va a pasar nada. ¿Y qué le meto yo aquí? La piedra al mechero. Ah, hijo de puta. Me la tira el cabrón la piedra. Lo pego con celo, tío, con silicona. Saco la pistola de Sikaflex y los dejo aquí sellado, Me cago en su puta vida entera. No puedo ni dejarlo atascado, macho. Con un boli, un lápiz o algo. Estoy viendo que al abrir la caja he arañado media caja, tío. Todo el metraquilátero ahí de la mierda esta, tío, arañado. Ah, buen Dios. Vas a cambiar de caja, así que da igual. Ah, pero esta la quería usar para otro PC. Pegas una pegatina. Pues no sé, tío, pero me está tocando un poquito la punta del tipotín. Sigue el cable del ventilador si puedes e intenta desconectarlo. Es que tengo que hacer submarinismo profundo aquí, tío. Necesito bombona de oxígeno y todo para agacharme por aquí abajo y meterme ahí, tío. Es lo malo. Si no ya, es que lo arranco si hace falta el ventilador, tío. Lo arranco. Pero es que es una putada meterme aquí abajo para tocar algo del PC, tío. ¡Adiós! Hostia. ¿Te has caído o qué ha pasado? El sonido. No, 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 el ventilador, tú. Ya, ya, sí, cabrón, es más, tío. Sí. A ver. ¡A la mierda! ¡Ya está! ¡Desenchufado! Tenía aquí un switch, tío, qué buena. Anda, que... Sería la hostia.
tío, la mierda, ventilador suelto, tío. A tomar con el puto culo. El otro sigue girando, ¿no? El otro. Sí. Pues ya está. Hala, tira para adelante. Se va a calentar. Pero bueno, desde la BIOS, que es que encima esta refrigeración líquida solo se configura desde la BIOS. O sea, no tiene ni aplicación, es un coñazo. Ya, será suficiente un ventilador. Lo tengo chetado al máximo por ciento, que vaya al 100% de uso. Bueno, darme un minuto más, perdonar gente este show, pero me estaba ya poniendo una mala hostia terrible. Bueno, eso siempre es gracioso. Ya, sí, sí, seguro que está. No se ha ido ni Dios del directo, o sea, no he perdido ni espectadores en este momento, así que se estarían todos partiendo la polla de mí. Permitirme un minuto, voy a echar una meada. Cago en Dios. Tanto ver el río. Se ha puesto tenso. Sobre todo en 2.0, ¿no, Polo? Va, venga, ¿qué, Islof? Te estamos todos esperando, macho. Sí, será eso, ¿no? Yo estoy aquí esperándome para enganchar el... ¿A qué? ¿Dónde estás? ¿Ya en el destino? No. Aquí delante, camión. Ya has volcado el seguro, ¿no? No. No, pero casi, ¿no? Hay que acercarlo más, pero si estoy encima. Pues ha limpiado bien el camión, ¿eh? Qué guapo. Oye, el río no ha sido tan peligroso, tú. No. Vale, hemos cruzado esto, entonces hay que volver a marcar ruta. Estación de combustible, ahora izquierda y ya está, por este camino. No tiene pérdida, o no debería de tener pérdida. Estamos. Lo malo del Spin Tires 1 es que solo detecta un dispositivo. O sea, si tenéis pedales distintos a vuestro volante, por ejemplo, ya no podéis. O incluso añadir el shifter, no podéis. Solo detecta un único dispositivo. Este detecta... No tiene límite de dispositivos, creo. Lo bueno que tiene este, el 2. Bueno, el 2, el Mad Runner. ¿Es como un DLC o es un juego completamente distinto? A ver, es un DLC al final, sí. No, pero sí. ¿Dónde vas, Islo? Es como... ¿Está por aquí? Es como el Battlefield 1 y el Battlefield 3. Bueno, ya me entiendes, ¿no? 5. No tiene nada que ver. No, coño, como el Battlefield 3 y el Battlefield 4. ¿No? Que era sí, la misma ambiente. Que vamos, que lo puedes sacar como un DLC y es prácticamente lo mismo. Pues eso pasó. ¿Que me está dando? ¿Cómo que te estoy dando? Eso pasó con Spin Tires. Que es... Bueno, pues si fuera un F1.17, F1.18, F1.16. Sí, eso es, que es lo mismo, pero mejorado. Tiene muchas cosas mejoradas, es lo bueno que tiene. Joder, hay que ir por el agua, en serio. Posiblemente. Sí, por todo el agua. Un camión de estos tendría que tirar todos los troncos estos de la hostia. Hay algunos que sí los rompe, otros no. Pues no tira, o sea. ¿Llevas todas las ruedas y todo? Sí. Ya verás cuando se haga la noche profunda, tú. ¿Qué dices? ¿Hay noche? Hombre, claro. Ya verás cuando se haga la noche profunda. De hecho, son las 8 de la tarde. Porque ahora hay niebla, ¿no? Sí, y... Ya verás.
Que no vas a ver ni hostias. Joder. Los dos DLCs sí estaban gratis. Eso sí. Porque voy a fondo, o sea... Esto debe quemar el motor de una forma. Por ahí sale el sol. Qué bonito es. Míralo. Quedas por todo el charco, tío. Como tracciones vas a flipar. ¿Pero vas a poder pasar entre los árboles? Hombre, ¿qué te crees tú? Porque ya no se ve nada. ¿Siguen rayados tus tapacubos? Sí. Siguen, no los he cambiado todavía. Por ese rayote no los voy a cambiar. Tiene un cable. Lo que no se ve son las luces del otro. ¿Cómo que no? ¿Ves mis luces? No. Qué putada, ¿no? Sí. Pues yo también voy con las luces encendidas ahora. Sí, 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 tiras los árboles, ¿eh? Los pequeñitos, sí. Sí. Hola, es juego... Esto es Rusia Simulator. Ya ves. Está muy guapo el sonido también de cuando aplastas un arbusto y eso. Oye las ramas crujir. ¿Ves? Es que ahora mismo miras el directo de Yago con la cámara interior. Rusia Simulator. Llevando a los hijos a la escuela. Vamos. Vamos. Te adelanto. No te veo. Sí, saca ahí ese árbol. Es que muchas veces es mejor no acelerar a tope. ¿Por qué? Porque patinan de más las ruedas. No traccionas. ¿Qué va? Aquí, casa a fondo y a tirar. No, fuera coñas, te clavas. ¿Cómo me he quedado yo ahora clavado? Sí. Vale, combustible aquí. No me muevo, ¿eh? A ver, ¿cómo era el cable? Vale, repostado. Modo avanzado tienes que poner. Yo lo tengo con el volante, un botón. Vale, y ahora para tirar es este. Y luego recoger, o depende del que tengas puesto. Ya está. ¡Ole! Ha salido. Yo no seré un pro ruso, ¿no? No, seguro que no. Vale, hay que ir aquí. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Yo no veo nada. Sí, pero ¿cómo vamos a ir por aquí? Por aquí. ¿Tú dónde estás? Que no se vea la luz del otro, es una... Ya, estoy en la estación esta de combustible. Buah, buah, ah, buah, qué buah, grande. Buah. Ahí, tira para adelante. Espera. Me estoy marcando ya la siguiente ruta. Ah, vale, el camino es automático. Sí. Vale, más o menos. Vale, voy. Vale, ya llevo el de esto lleno, tanque. Vale. Lo malo de esto es que nos quedaremos sin gasolina, por eso hay que llenar ese. Sales patinando aquí siempre, sí. Buah, curva izquierda aquí. Qué guapo, ir detrás. Eso es una mierda de juego, tío. Yo no me pillo eso. De noche me mola, Está bien, sí. Pon la cámara exterior para que lo vea. Sí. El activo. Estoy con cámara exterior ahora mismo. Ah, en el directo no lo veo por eso.
pero espérate, déjame mirar la config un sec. ¿Ve? Del Ford Fishback, tío, algo tiene que... Pero antes ha sido automático, si no hay... Ya, pero no sé, a ver si se ha cambiado algo de... La config, tío, no sé. Llevar el impulso de retroceso. Sí, eso se es. Se llama en este juego. Sí. Ya está, actívalo y desactívalo. O sea, desactívalo y actívalo. Ya está, ya va. Mirad qué trallazos pega el volante. Es que... Esto es lo bueno del juego. Hostia, ¿y cómo cuesta girarlo para la izquierda ahora? A hostias aquí con el volante. Lo vas a quemar. No, a mí no me va, No, activando y desactivando no. No. A mí me ha vuelto la vida. Tú, ¿dónde coño es? ¿No me ves? No. Todo para adelante, todo para adelante. Pero si para adelante hay árboles. No, izquierda tienes que tener caminillo. Un poquito, un pelín te izquierda. Adelante, sí, te voy adelante. Aquí no hay camino, no me jodas. Sí, hay que inventárselo. Camino se hace. Pararán. ¿Llegas? Sí. Entra, que me caigo del puente. Que me caigo. Casi. No te veo. No, estoy parado mirando lo del desktop. Pero no hace nada. Mod de luces. ¿Cuál puente? A que se cae. Ah, no, mira, perfecto. Ya verás, bueno, mira la cisterna, ¿Tú te pones aquí? Voy. Que no subo. La cisterna pasaba a dos ruedas. ¿Cuántas ruedas tiene eso? ¿En qué consiste 8. El juego? Pues consiste en llevar troncos de un lado a otro, pero todos los caminos, como ves, son... ¿Qué caminos? Bueno, sí, camino, por decir algo. Y esa es la gracia del juego. Las físicas son muy buenas. Y mola, te esas unas risas. Mira el volante. Ah, mira. Ya me va. ¿Sí? Sí. Míralo, o sea, es que no lo estoy tocando. Sí, es brutal. Mira. Vamos a ir así. Tienes que hacer un montón de fuerza. ¿Va solo esto? ¿Qué tiene autopilot? ¡Mira! ¡Que va solo! Los de crucero. No. Iba solo. Iba bueno, pero va solo, tío. Va de lado a lado, ¿no? Mira el árbol. ¿Qué, la has tirado? Hijo de puta el árbol. ¿Las que han caído? Sí. Pero no te preocupes. Quieto. Claro. No. No pases. Adiós el árbol. Y sí, my friend. Qué guapos están los putos emotes del Karma, tío. Cabrón. Karma es un crack. Karma es un gilipollas. Que no, es broma. Sabe que lo digo en broma. No, pero los emotes que tiene, tío, están curradetes. Habrá que copiarle un poco la idea. Poner caretos chungos.
Me estuvo enseñando el otro día alguna escena que tela, ¿eh? No sé si las ha enseñado en su directo ya. Pero ha hecho cada escena el cabrón que... ¿Las hace él? No, le han hecho. Ah. Pero le ha quedado potente. ¿Qué hace Willy Rex en los emotes? Ya ves, sí se parece, ¿eh? Sí se parece. Pero no te vayas muy para adelante que no te veo. Y me pierdo. Arranca. Se fue, ¿no? Idea. Dime, dime. ¿Estás viendo el directo? Sí. ¿Qué tal el marco? ¿Cómo se ven los marcos nuevos? Mola, está muy guapo, la verdad. ¿Sí? Ya me mola. Oh, hay una pasada entre marcos. La pequeña animación, ese brillo ahí que va cambiando, no sé, mola. Sí. La transición esa. Pero a lo mejor es esto. Oh yeah. Ahora sí. Oh yeah. Cara de velocidad. Sales patinando. ¡Puah! 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 Lo estoy viendo ahora. ¡Puah! ¡Puah! ¡Qué capullo! Esto es como el asiático ese en el Pug. En la minivan esa. Un E30 por aquí, pues molaría muchísimo meter un E30 aquí, ¿eh? De hecho había un mod de un M5, creo que era. Al primer charco ya te quedas. No, pero M5 buggy. Estaba todo guapo. Bueno, llegamos al aserradero, ¿cómo que te caes? Te veo ahí al fondo. A ver. Estoy flipando con la animación del tío. Es brutal. Ole, ese pedazo de camión. Tú. No sé si en el directo lo llegáis a apreciar. Mi tío está todo sobao. Mi tío está así con las manos cruzadas y con la cabeza abajo dormido, tú. Es verdad. Que no mueve ni las manos el tío. Mi tío está todo sobao. Es verdad. Ah, pero el mío ahora también, ¿eh? ¿Tú? Ah, mira, acelera, sí, si se despierta. ¡Qué guapo! Ah, mira, es verdad. Un detallito. ¡Qué guapo! ¡Qué puto juego, tío! Los detalles molan siempre. Joder, que no puedo girar a la izquierda casi, macho. De aquí, ¿no? Sí, ahora aquí cargo yo troncos. Vale, tronco. Tronco. Lo único que voy a dar la vuelta ya para luego poder salir. Sí, yo te sigo, para dar la vuelta. No, quieto, quieto, quieto. No entres aquí. Espera. Que anda, que podían asfaltar esto para cargar, aunque sea, macho. Encima lo tengo que dejar perfectamente recto, si no, no los pilla. A ver ahí. Escoge la carga de tu camión. ¿Medios? ¿Largos? No. Medios. ¡Oh, yeah! Double. Ya verás el show ahora. Bueno, compañero. Bueno, por llamarte de alguna manera. ¿De gasolina cómo vas? Sobrado de momento. Un 90%. Pero ahora es cuando voy a empezar a consumir bien. A ver, voy adelante un ratillo. Estación de troncos. No, tenemos que ir al aserradero. A Pekín. Pero Pekín, literal. Podemos dar la vuelta, mira el mapa. Podemos ir por arriba e intentar ir por los observatorios esos. A ver qué nos encontramos. O observatorio. Ya lo ves, ¿no? Por la derecha del mapa. O sea, ir por arriba del mapa y luego por la derecha del mapa. Sí, para no ir por donde hemos venido. Pero es que no sabemos lo que nos vamos a encontrar ahí. Bueno, mejor, ¿no? Sí, bueno. Buenas, Rodrigo, bienvenido, tío.
Recogemos a una compañera de carretera y... ¿ya está? Venga, va, me gusta. La compañera va a ser Ranca. Píntate los labios, Ranca. Mira, te voy a seguir un Boar. Cuenta la leyenda que algún día pondrás Saxodisco. Cuando pase algo especial en el directo. Montamos fiestón. Agur, Polo, tío. Gracias por pasarte. Adiós. Adiós. Bueno, de momento el PC se mantiene medio fresco. Tengo la tapa abierta encima. Hostia. Espérate, me paro. ¿Qué? Aprovechar. ¿Qué contáis los del directo? Os veo calladitos. ¿Qué me contáis? Hasta luego, chapita, tío, que vaya bien. Joder, que no tira. Es que tú vas todo doblado y yo detrás ya, como un tonto. ¿Sabes que podemos ir enganchados juntos, no? Uno llevando el cabestrante a otro. Lo suyo no, no. Cuando hay cuatro, uno lleva reparación, otro lleva gasolina, otro lleva troncos y otro va tirando. Va con el jeep o así y de ayuda, de refuerzo con el cabestrante, salvando vidas. Qué guapo está esto. Yo solamente voy mirando los neumáticos. ¿Pero nunca habías visto este juego? Sí, lo había visto, pero al probarlo es diferente. Yo es que llevo jugando esto desde el 1, tío. Hace ya la vida. Un mod de un patrol estaría guapo, ¿eh? Otro día haremos con mods. A ver si pillamos también a Dan y a un cuarto. Y probamos mods. Bueno, amanece tú. ¡Amanece! Pero sigue habiendo niebla. ¡Wow! 5 de daño por no soltar el acelerador al cambiar de marcha. Vale, espérate, que hay que mirar el mapa. Vale. Y las tres pantallas le dan un puntazo, ¿eh? Sí. Aunque el FOB no es del todo bueno. Sí, se agranda demasiado. Pero... va guay. Y el volante virtual, que es más falso que la hostia y todo, y la posición no es la correcta, el movimiento de la cámara... Pero bueno, se ve guapo. Ah, pero yo voy con la cámara exterior todo el rato. Yo voy cambiando, como lo tengo aquí en dos botones del volante, voy cambiando. Hacías directo de este juego, jugabas con dos personas, una argentina... Sí, con Rouco y con Antolini, sí. Buenas risas nos hemos pegado en este juego. No sé si recto o derecha, elige. ¿Qué dices? Recto, ¿no? Tira recto, yo te sigo. Luego la culpa va a ti. Dice Juanito, siempre he querido jugar Spin Tires, pero no me funciona el volante. ¿Qué juegas, a Spin Tires 1? ¿O a este, al Mad Runner? Porque el problema que tenía el 1 es que solo detecta un único dispositivo. Así que si tu volante y pedales, por ejemplo, son de distinta marca, ya no podrías. O incluso yo con los T3PA enchufados a la base sí que podría, pero no me iría el shifter. O sea, al final es una mierda que solo detecte un único dispositivo. Ay, ay, ay. Ah, mira, lo he tirado el árbol. Puta madre. Has complicado de una manera, Islof. Había camino a la izquierda. Ya, pero hay que darle emoción, tú. Ya verás la emoción cuando nos quedemos bugueados después de 2 horas de directo.
El arbolito lo tiras. Sí, vale. No los lee. ¿Qué volante tienes, Juanito? Pedales van a la base, pues debería detectarlo, sí. Madre mía, ¿dónde voy a meter? Tía, este río es grande, ¿eh? Pa' dentro. Se podría bordear incluso. Ahí, a lo NASCAR. Nivel de agua peligroso, mierda. Te vas a morir tú ahí. Dos de daño. Ya está, ya está. Ni yo sé que tengo, lo compré en internet. No jodas, que no sabes ni el nombre de tu volante, compañero. Mal asunto. Buah, tendrías que haberte esperado. Tal vez. Igual sí, pero ya ha salido. Motor algo forzado, daños. Nah, si aquí no cubre, tú. ¿Llevamos el mismo camión? Sí. Ah, sí. Pues ahí me han cubierto a tope, tú. Pero es que mira por dónde voy. Ya. ¿Y por dónde has ido tú? Ahora sí me dice peligroso. No, 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 no. Cuenca. No, 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 no. Uy. Vale, 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 vale. Vale, vale. Es uno chino y sale Yes Game. Es como lo único. Ni idea, tío. No tengo ni idea. Cuando hacías esos directos usabas mods, sí. Pero ahora lo tenía este juego desinstalado y tenía todos los mods y todo quitado. No os preocupéis que otro día hacemos con mods y... Bandera volvemos. Negra, ¿tú? ¿Qué es eso? ¿Bandera negra? Ahí a la derecha veo una bandera... Sí, para desbloquear la zona. Ah, vale. Pero si lo ves bien, entramos, si no, no. Nada, ¿no? Ahí por en medio, ¿qué cojones? Tira, tira. ¿Esto se tirará o no? A lo mejor no. Ah, sí, para dentro. Antes que ir por el barro. Ah, sí, me pone el combustible en litros. Me quedan 205 litros, tú. 183. Que llevo más rato cargado. Sí, claro, tú llevabas el peso desde que hemos repostado. Yo voy sin peso hasta que hemos cargado, sí. Aquí delante hay algo, no sé lo que es. Al menos no es un mando, sí, completamente de acuerdo con eso, Juanito, tío. Por muy malo que sea... Por muy malo que sea el volante, por lo menos no vas con un mando. O con teclado y ratón, incluso. Disfrutar, vas a disfrutar mucho más. No veo camino, para seguir. O por ahí en medio del bosque, ¿tú qué dices? Encuéntralo, porque no hay otra. ¿Tú qué dices? ¿Me meto por el medio del bosque? Tira, yo qué sé. Sin miedo. Vamos a liar, ¿eh? Vamos a liar. Sigo. Déjame echar un vistazo al mapa, a ver. Uf, ¿qué hacemos aquí? Estamos en mitad del mapa. Bueno, en mitad. No había camino para ir para allá. Tú tira, voy a mantener 500 metros de distancia contigo. Sí, hombre, tira tú delante. No, no, una polla. Ay. Venga, adelante. Espérate que fundió el motor. Mira, 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 mira. Ay, cómo. Tranca, mira directo. Y mira las hostias que me está pegando el volante. No, no voy a pasar por aquí, No. O sí, o sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pasa, pasa. Voy para allá. ¡No! ¿No? ¿Sí o no? No. No. El tráiler no pasa. Multi no, si pones multi por multi streaming no, Saxoislof no está haciendo streaming, no suele hacer. No tengo PC para eso. Sí, he pasado. Sí, voy para allá. Bueno, he pasado un poco. A lo mejor si me das una hostia paso. Tira de cabestrante. Pero es que no hay árboles delante tú. No sé si llega ese delante, a ver. Ah, pues sí, hay uno aquí.
No veo ni hostias, esto es Narnia. No, me he dado contra un árbol. ¿Qué te has metido por aquí, chalao? Qué puto loco. Que no le queda nada para salir. Qué puto loco. No pites encima. ¿Por aquí? Creo que sí. No sale, ¿eh? ¿Cómo que no sale? Pues tenemos que salir de aquí, tú. Pues... por algún lado. ¿Pero dónde te has quedado pillado? El remolque. El remolque. Pero está en las... No me muevo de aquí. Es que es raro porque ha pasado delante, pero atrás no ha pasado. Oh, tío, ¿dónde va el otro? Ya no tira ni para atrás ni para adelante. Cabrón. Esto no va a salir bien. Porque cada vez me estoy encerrando más, creo yo. Bueno, chicos, hasta aquí el directo de hoy. No, tú, que se puede hacer misión de rescate y toda la hostia, ¿eh? Eso. Porque ahora te puedes cambiar a otro camión y venir con ese otro camión aquí y sacar este. No, el puto árbol este me va a joder la vida. Hay que venir con potencia. Bueno, espérate, voy a poner esto porque no estaréis viendo ni hostias. Que va, yo no me muevo. Voy a dejar el de este combustible ahí, que den por culo, ¿eh? Esto es love. Esto es love. Míralo, si ha salido, pues ayúdame a salir ahora a mí. Y yo llevo los troncos. Claro que salió, porque he dejado el tráiler ahí. Vamos. Tú eres un camión ruso, tienes que poder. ¡Vamos! 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 Pero tú no llevarás motor Citroën, ¿no? Ese ya Codex, potente. Muchas gracias por el hosteito. A ver si puedes tirarme el cable. A ver si te puedo enganchar a ti. No, no te veo para elegirte. ¡Vamos! Se mueve. Ahí te voy a poder enganchar, espera. Quieto. No te veo, espera. Necesito centrarte con la cámara primero porque no, ni te veo. Espera, déjame colocarme un... Es que por ahí medio no vas a salir si hay árboles, tú. Me tienes que aceptar, creo. El cabestrante. ¿Cómo? A la derecha de la pantalla. Ah, vale, sí. Vale. Espérate. Déjame tirar marcha atrás. Si puedo. Trae mano, fuera. ¿Va? Espérate. Rezo por el camino. Venga, dale. ¡Vamos! ¡Potencia!
¡Potencia! Vale, espérate. Vale, suelto. Y encuentro un ratón. Vale, sepárate. Y a ver. Yo creo que si engancho aquí ahora. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que me reviento una mano, tú. Bueno, hemos perdido el tanque de combustible, no pasa nada. Bueno, son pérdidas asumibles. Ahora espérate que te voy a dar el giro aquí, tú. Madre mía, pero tú no serás ruso, ¿no? Tú no serás Dmitry Gamin HD. ¿Ha funcionado la replay? ¿Sí? Venga, por el medio bosque. Bueno, me tienes que llevar bien ahora, ¿eh? Que si no hay... ¡Qué guapos los pájaros! Cuando pitas, sí. No hay... No hay camino, ¿dónde coño quieres ir? ¡Invéntatelo! Hay que llegar al objetivo. ¿Tú querías ir por el bosque? Pues... Toma. Aserradero, pues mira, todo recto. Todo recto, venga. No quiero que gires ni una vez. Verás dónde acabamos. Yo solo quiero que sepas que llevamos hora y cuarto y estamos por aquí todavía, ¿eh? Venga, mira, dale. Adiós. Sí. Haz una cosa, engánchate. Sí, eso te iba a decir. Engánchate, venga. ¿No puedo tirártelo yo? Sí, pones avanzado y... Enganchas tu culo y sí. Me pides matrimonio. Venga, ¿vale? Espera, te acepto. Dale calor. Vámonos, átomos. No, no, yo no voy a frenar. Nada, me estaba agachando viendo la placa, que tengo un indicador de temperatura en la placa base. Ah, vale. El procesador está a 70 grados, así que ni tan mal. Porque este procesador puede llegar a trabajar a 100 grados. Justo estaba haciendo eso, López. Agachado mirando la temperatura, sí. Venga, ¿no puedes o qué? Estoy tirando a fondo, tú. Pero si estamos pegados, tú. Y sobra cuerda por todos lados, ¿no? No, no. Ah, no, va tensa. Ah, ¿pero qué estás, recogiendo cabestrante también? No. No. Lo que tenemos delante creo que es el Océano Pacífico, ¿eh? ¿Qué dices? Que sí. ¡Hostia! Sí, sí. ¡Hola! Aquí es donde se enlazan el Pacífico y el Mediterráneo. ¿Qué dice, loco? Así que ya puedes inventar algo. No, no, ahí no hay agua, ahí no hay agua. Ahí no hay agua, ahí no hay agua, ¿eh? Ahí no hay agua, ya verás. Pero la calle es un bosque de la muerte. Ya verás el bosque. Y tú cuidado que esto se está inclinando bastante, ¿eh? Y si vuelco se me caen los troncos y los pierdo. Porque no tenemos grúa. Bueno, lo que importa es la ruta. Vale, mira la banderita. Sí, está aquí delante. O sea, la desbloqueamos y miramos el mapa. Gracias, Jim, por el hosteito. Que no sé por qué ha salido ahora, por cierto. ¿Te imaginas que se puede tirar la torre esa? No creo. Observatorio. Vale. ¿Se te revela a ti el mapa también? Sí, claro. Quieto, ¿eh? Vamos a mirar el mapa. Buah, total, patatas. Parece que hay explanada, así que... Pa'lante. Hombre, mira. Podemos ir por aquí. Es que si yo lo marco, tú no lo ves, ¿no? Yo te veo que... La primera raya vale, solo se ¿esta? Ve.
Solo veo la primera, sí. Vale, pues hasta esta esquina. Eso es, vamos por ahí. Y llegar hasta aquí. Y por aquí, ¿sabes? Sí, eso es, eso es. Venir, vale. Venir hasta aquí, venir por aquí justo, ¿no? Por esta zona de aquí. Sí, sí. Hacia abajo, lo veo. Venga. Dale calor. No recojas, es peor. ¿Te puedes soltar? Cabestrante no, soltar no. Te tengo que soltar del todo para volver a enganchar. Espera, que se me había calado. Lo que sí, si vamos enganchados, lo que voy a quitar van a ser todas las ruedas. Voy a dejar el diferencial igual puesto. No, al revés, desactivo de diferencial. Porque así creo que consume menos. 6 litros, 7 por minuto. Tiro activo. A mí me consume menos activado. Ya ves, consume menos, sí, sí. Diferencial activado y todas las ruedas quitadas. Y consume el 2 litros. Pero no anda, nada. No, mira. Vámonos. Me he hundido ahí, al desactivarlo. Hey, y este juego, buenas, Juan. Y este es Spin Tires Mad Runner. Un simulador de rusos. Nada, consiste en llevar cargas de un punto a otro. Simplemente tienes que ir a buscar la carga, mercancía de troncos, e ir de un punto a otro, pero por estos caminos. Ya ves que es todo barro y es todo locura. Venga, slow. Vamos, slow. Mira la marca que hemos dejado para atrás y todo, Y luego el llevar las ruedas limpias o sucias influye, Mira cómo se queda todo el barro enganchado en la rueda. Si llevas mucho barro, se clava la rueda. Se queda ahí patinando. Está tope de guapo el juego, Una rutilla así con coches. ¿Coches? Con mods, sí, hay. Hay jeeps y hay coches ahí para rutear, sí. Sin hacer los trabajos, que también se puede hacer, claro, ir por ahí a tu bola. No te quedarás sin gasolina, ¿no? 150 litros me quedan. Uf. Un poco más de medio depósito. ¿Cómo rentar unas rutillas mientras te veo? Buenas. Serg04. Vaya nombre, os ponéis cabrones. Y Cristian, bienvenido. No está muy lejos, No, en teoría no. Voy a volver a engancharte. Cuando estés cerca, te digo y te paras, así ganamos. Vale. Cuerda. Sergio, sí, mejor. Vale, ya. Acepta. Sergio, mejor. A ver. Esto, avanzado, aceptar. Vale, atado. Y si tiro para atrás, ¿qué pasa? Que te llevo conmigo, ¿no? De vacaciones. Venga, hasta luego. Espera, que voy en tercera. Este fin de subida, no, el que viene, Cristian. Subida a la Braguia. Estrenamos coche. Ya veréis el juguetito. Y opto por ganar categoría, ¿no? Pero mi evento sí, por ganarlo incluso, por quedar primero. Aunque porque no hay competencia. No, hay otro con el mismo coche que yo, tú. ¿Eh? Sí, sí, el mismo coche que yo. Encima el tío ya le tengo fichado, no es cojo tampoco. Pero bueno, si no gano, quedaré segundo. O espero quedar segundo, vamos. La cuestión es subir al podio. En teoría debería, porque voy con uno de los coches más potentes, ¿no? La categoría más alta del evento. Va, esto no hay emoción, ir por esta campa, tú. Mejor por el bosque. Tira para el bosque a la izquierda. No. Ahí empieza el camino. Viniendo de ti seguro que es un BMW, pues lo has clavado, López, es un BMW. Que te embalas tú, para abajo. Pues dale caña, dale calor. Está guapísimo dejar el volante suelto, tío. Si yo llevo todo este campo sin volante. Sí, ¿no? Ah, vale, y como tiras de mí, yo lo voy a dejar sin volante también, venga, vamos a conducir sin manos. No, mira, se te va. Pues guíame. Venga, pero le costará un montón tirar. Nada, ya está, mira, las ruedas vuelven.
Es depende de la inclinación del suelo, ya está, vuelven. Sí, sí, pero mira cómo va tirando. ¿Dónde estoy yo y dónde estás tú? Tú tira, tú me tienes que guiar, yo no voy a girar. Mira, mira, que se va para el otro lado. Claro, en esos momentos me tienes que pegar el trayazo para el otro lado y me giran las ruedas. Vamos a darle emoción, coño, que estamos en una explanada de 8 kilómetros. A ver. Mis manos aquí. Ahora vuelca, ya verás. Mira, 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 mira cómo vuelca. Espera, vuelcas. Espera, no, que agarro volante. No quiero volcar ahora. ¿Es por aquí seguro? Que sí. No creo, espera. Vamos a mirar el mapa. Te estás yendo izquierda mucho, es por la derecha, tú. ¿Seguro? Sí, mira el mapa. ¿Qué va? Sígueme. ¿Quieres ser guía? Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién es el experto en este juego? ¿Quién lleva horas de vicio y quién se lo ha comprado hoy? M2 no. Y E30 tampoco. No hay ningún E30 en Censar. Bueno, sí, el M3, pero no, no es el M3 E30. ¿Has jugado a The Witcher 3? Lo tengo, pero he jugado muy poco. Recuerda un montón el escenario. La ambientación, sí. Pero ese tenía graficazos, ese juego. Sí. Bueno, este no se ve mal del todo, ¿no? Podría verse peor. Venga, suelto el cable. Puedo, claro. Dios, ¿eh? Me deja ahora, vale, ya está. Ahí detrás. Es todo recto, en teoría, ¿no? En teoría. Y cuando lleguemos a carretera, a la izquierda. Hostia, ahora en la cuesta igual tenías que ir delante tú y agarrarme, ¿eh? ¿Qué cuesta? En esta de aquí. Si no, tira, te llevo. Vale, ¿para dónde? Vale, ¿ahora para dónde? Vale, vale, ya está aquí delante. ¿Te tiro cable? No, no, no. Ya estamos, ¿ves? ¿Intermitente has puesto? No, hay esto. Molaría. En segunda tira más que en primera, tío. Sí. O sea, pero luego tercera no. Mierda, tú, nos hemos tipeado. ¿Qué? Ah, no, hay camino aquí, vale, vale. Sí, claro. Bueno, podíamos haber atajado, pero sí, sí, vamos por sí. Aquí y ya está. La intención era venir por aquí. ¿Y hay daños o no? No visuales. Vale. A lo ETS. Sería un puntazo. Sí. ¿Qué hora es? Tío, 9:30, tú. Pensaba que era más pronto. Hemos empezado tarde. Con sí, lo de Rascar. Cierto, sí, sí. Pues no sé si ha salido worth it el... ir a por troncos y perder 200 litros de gasolina, ¿eh? ¿Por? Ah, porque será más cara la gasolina, ¿no? Ya, sí, rentable no ha salido, ¿no? Está anocheciendo de nuevo, ¿eh? ¿Eh? Un día muy pasado ya. Se puede parar el tiempo, ¿eh? Puedes... Tú, que el aserradero está detrás. ¿Cómo detrás? Mira el mapa. ¿A cojones? Coño, llegamos ahí. Buena pregunta. Voy a subir la música. Hay que dar la vuelta y no sé cómo. Imagínate yo que voy con un remolque y con troncos. ¿Cómo coño nos vamos a pasar al aserradero? ¿Algún día grabarás algún vídeo con Lolito? Joder, pues estaría guapo, pero es que Lolito coches no le da. Carro de Fortnite.
Unas carreritas con Lolito. Ya verás. El carro de Fortnite. Lo veo. No, 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 con el coche. Has metido coche tú. ¿Ah, sí? Pero y es la polla. Hace rollo Mario Kart que derrapas y te van dando turbos. El carrito de golf, ¿no? Sí, eso es. Sí. Vale, vale. Sí, eso decía yo. ¿Qué he dicho? Pues si estás. No, pensaba que habías dicho el carrito de la compra. Que es lo que había antes, que ibas empujando y torreo. Pues si estás 15 segundos parado en el circuito, creo que es, se activa un contador de tiempo y te cuenta las vueltas y toda la hostia. La putada es que nadie te mate, tú estás aquí, mira, se ve la luz. No, pero eso lo suyo es hacerlo en patio de juego ese, en el modo de entrenamiento. Arriba, izquierda. Voy. Derecha, derecha tuyo. No, pero hostia, lo suyo, a ver si engaña a Lolito. Madre mía, conduce con cuidado, manda un logro. En este juego solo hay camiones, también hay jeeps y también hay algún... Mira, ahora en cuanto entreguemos esto, vamos a pillar el otro vehículo que hay. Que no sé si lo ha visto Islov, si no, yo creo que lo habría pillado. Pues no, no lo he visto. Primero a ver si entregamos. Claro, por ahí viniendo, en la oscuridad. ¡Que llego, que llego, que llego! ¡Yuhu! 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 ¿De gasolina ni nada? ¿Para qué? Lo de la gasolina era un mito. Descargar. Vale, 4 puntos de carga. Hacen falta otros 4, tú. ¿Para? Para completar la misión. ¿Qué dices? ¿Otra...? ¿Qué dices? Haría falta otro viaje más. Yo hago el TF4, ¿eh? No, 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 ya no, no lo vamos a hacer, pero escucha, espera. ¿Cuál era? Este no. Este. ¿Hemos empezado aquí? ¿Dónde hemos empezado? No. Ah, no lo he metido, mierda, espera. Tengo que chapar server. Bueno, hemos completado una esto. Y digo que hemos empezado en... Uy. No, no, he chapado, espera. Vuelvo a crear. Ah, vale. Vuelvo a crear. Crear solo para amigos, tal, te voy invitando. Y vamos a cambiar de vehículos. Ahora sí, vamos a mini rutear un poco. Y chapamos, ¿no? ¿O qué? La putada es, yo tengo muchos bloqueados. Sí, yo también tengo todos los casi todos bloqueados, pero los suyos son los pequeñitos. El tractor. ¿Vas a ir con el Jeep o con la camioneta azul? No lo sé. Dale preparado y ahora lo valoramos. Pero hay que elegirlos aquí, ¿no? No, no, dentro. Luego dentro pues cambiar de coche. Ah. Buenas, Miguel. Bienvenido, tío. Un cigarrete. Y nada, cerraremos ya directo enseguida, ¿eh? Vamos a mini rutear. Mira, es algo con él ya directamente. Entonces yo voy a salir con un tractor. Sí, yo voy con el tractor, sí. No me jodas. ¿Cómo cambias el vehículo? Latas de combustible, instalar. Pon modo avanzado y te tiene que dar la opción de cambiar vehículo. Ahora sí. No, pero solo me salen los tractores. No jodas. A ver. ¿Y por qué he seleccionado 3 tractores? ¿Cómo que has seleccionado? Si elijo yo los coches que aparecen. ¿O eliges tú tus coches? Yo elijo mis coches. ¿Qué dices? Eso no lo sabía. Cambiar de camión y puedo elegir un tractor o un tractor. Vale, espera. Menú principal, chapamos. Claro, ponte los 2 jeeps y el tractor. Ese. Pues no sabía, eso es nuevo, ¿eh? Porque antes yo creo el servidor y tú te metes con mis coches, vamos. ¿Qué es esto? Este que vale 4, pero si este no... O sea, voy a entrar con un camión que no lo tengo ni del tirón. A por él. Pero... Este. ¿No te he invitado? No. A ver. Espérate, espérate, espérate. No. Oh. A ver.
Ahora sí. Si lo haces, pegarías una subida de subs y sería una cosa que nadie ha hecho, así que ya sabes. ¿De qué estábamos hablando, López? ¿Que me he perdido? Lo de Lolito, ¿no? Ah, lo de Lolito. Ah, joder, pues molaría, ¿eh? Molaría mucho. Para el canal. Na, 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 na. Ya hablaré con él, a ver. Porque encima él tiene partidas privadas. Molaría organizar, hablarlo con él y, oye, ven, va, echamos unas carreritas. What the fuck is that shit? What? What? ¿Qué pasa? What? Que lleva una casa, tú. Que llevo, o sea, que lo de atrás lleva ruedas de tren. Sí, sí. Si pones el cursor en la foto de Islof, miras los coches que pone. Gracias, no, no sabía eso. ¿Hola? Voy a probarlo. Ruedas todas. Madre mía, a ver, esto sube paredes. A ver, espérate. Ah, pero si aquí hay remolques también tuyos o algo. Verás, esto no va a salir bien, esto no va a salir bien, esto no va a salir bien, esto... Ha salido bien de milagro. Esto ya no. Voy a poner el tractorcillo. Ya mola más. Hola, buenas tardes. ¿Qué va? Madre mía, ¿dónde vas con eso? Mira, mira el tractor. Es trasera y no anda. Tú, que esto no sale ni de aquí. ¿Cómo coño se controla la pinza? En modo avanzado y... Bueno, es la polla eso, ¿eh? Pero con el teclado te recomiendo que... Que lo hagas. A ver... Nada, nada. Vamos a pillar los Jeep y nos damos una vueltilla y... Sí. Y chapamos. Queda una drag aquí, ¿no? Ahora sí, donde quieras. Sin miedo. Una drag. Si esto no anda. Iré aquí, en asfalto. Hola. Venga. ¿Qué quieres? Una drag, hasta la pared. Venga, va. 3, 2, 1. No anda, en segunda. Puesto tercera y cuarta, tú. Ah, en tercera sí anda, en segunda no andaba. What the fuck. Un puntazo. Paso a retirarme y ya estaré en otro directo. Que vaya bien, Juan, tío. Y López, que vaya bien, tío. Tercera corre un huevo, tú. Hay un montón de pueblo aquí, ¿no? ¿Esto qué sí. es? Sí, otro mapa he puesto, ¿eh? Ah, vale. A tope, en cuarta. ¡Vamos! Sí. Hostia, tú, que cruza, ¿eh? ¿Pinta? No, ¿pinta? ¡No te pares ahí! ¡Hola! ¡Ciento! ¡Mira lo que llevo! ¡Hola, hola, hola! Tú, 160 de daño. ¿Dónde estás? ¿What the fuck? ¿Cómo se coge eso? ¿Está ahí parado? ¿No te sale? Sí, espera. Me he perdido con los botones.
La mierda de camión. Sí, 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 sí. Hola, pero se está reventado. Ah, no, lo he reventado yo, posiblemente, ¿no? Rescata el camión. No, no. Sí, 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 estoy petado de daño, tío. Lo he reventado cuando he pasado. No arranca esto, está el motor roto. Qué putada. Que una reiniciada y venimos a por él, ¿no? ¿O qué? Venga. Venga. Lo veo. No hay que tocar nada, ¿no? Supongo, de coches ni pollas. Vale, y el mapa era este, creo, la cresta. Sí, mira, se ve ahí la ciudad. Empezamos con el tren este. Nos vamos con él, ¿no? Por el cacharro. ¿Qué dices? Que luego no va a haber sitio, tío. Da igual, luego nos vamos por ahí de libre. ¡Va, cacharro! ¡Vaya cacharrazo! ¿Te meto al interior? No jodas, que yo voy con el onboard. ¡Míralo, míralo! ¿Dónde vas con ese hierrito? Mierda, he calado. Esto va rompiendo el suelo, macho. Menudo bicho. ¿Qué has venido atajando? Como a comprar el árbol. Cambiar de camión. Cambiar de camión, he dicho. ¡Oh, ya! Yeah. ¡Vámonos! Freno mano fuera. Aquí sí que hay que poner cámara interior. La cosa es para dónde. Para donde quieras. Es trasera, ¿eh? ¡Es trasera, eh! ¡Es trasera! No puede ser, ¿verdad? ¡Hasta luego, pringao! ¡Pújame, anda! ¡Qué guapo! ¡A saco! ¿Te vienes o qué? A ver si me quedan callado tú en el barro. ¿No sales? No. ¿Vuelvo? Voy para allá. ¿No puedes tirar cabestrante a ningún lado? No, no llega. Tira de freno mano a ver si funciona. Vaya rascadas de marchas me estoy pegando. Esto no consume gasolina, ¿eh? Qué guapo. Vale, sí, ha salido con el cable. Anda la mierda, cuando ya estaba aquí. Para atrás. Verás, verás, verás. No, no me ha salido lo que quería hacer. ¿Que saldrás o qué? ¿Sí? Joder, macho. Tírame cuerda. Toma, acepta. Ahora. Venga. Espera, que me tomo marcha atrás. Ya está. No, no está. ¿No? Sí, ya está, ya está. Sí. Sí, venga, suéltalo. Espérate que encuentre el ratón. Vale, vete. Tiene de barro, tú, que va dando botes. Chapa ya.
¿Dará un grito esto o qué? Es un poco difícil, ¿no? Controlarlo. Sí. No corre quinta, ¿eh? No tiene. No, no anda más. Vuelta al mundo. Me ha dado un logro. No veo nada. Sí, a mí también y tampoco veo nada. No veo nada. No, no, no. Chao para allá. Es raro porque pones primera y segunda en la tira y pones tercera y de repente te acelera. Está guapo este mapa, todo. ¿Qué pasará si pilla las rocas estas? Pues que morirás. Avisa para mirar para atrás. La próxima roca sí que vea grande. Mira, aquí delante hay. No. ¿Qué? ¿Qué estás? Vamos, vamos, que aquí vamos a coger carrerilla. Mira, el Pacífico. Buah, barro, 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 barro. No frena nada. No frena nada. Qué guapo, tío. Pues nada, casi 2 horas, tú. Vamos a ir ya cerrando el chiringuito, ¿no? ¿O qué? Suficiente. Ha estado bien, ha sido risas. Te decía yo que estaba guapillo el juego, tío. Guapillo. ¿Qué es eso? ¿Para jugar una vez a la semana? Sí, ni eso, seguro. ¿Con? Igual sí. Una al mes o cuando apetece de vez en cuando, ¿no? De esas random. Venga, vamos a echar un esto, unas risas. Pero con gente, sí. Pero con gente, sí. Solo al final no tiene mucha emoción. Aquí un squad de 4 es la hostia, ¿eh? Te echas unas risas, pero vamos. Uno con gasolina, otro de grúa y otro de con troncos. Y el último con reparación. Y eso. Como en el Battlefield, ¿no? Que necesitas tu médico, necesitas tu tal. Mola. Battlefield. Pues nada, puto. Muteo, chapo directue y ahora vengo. Ok. Venga, hasta otra. Chao. Sound muted. Pues nada, gente. Un placer como siempre. Espero que hayáis pasado un buen ratito. He estado grabando, así que esto lo resubiré a YouTube, supongo. Lo dicho, espero que hayáis pasado un buen ratito. Vamos a buscar a ver quién está en Twitch y dejamos el hosteito a alguien. Os voy dejando con los créditos y, como siempre, muchas gracias a todos por aguantarme un día más. Y si todo va bien, nos vemos mañana. ¡Adiós! Hey, wake up.